Battlefield 1. Battlefield 1 no siempre tuvo un buen desarrollo, no siempre tuvo todo a su favor, el viento a su favor, todo a su favor. No. Battlefield 1 tuvo problemas, sí señor. ¿Qué problemas tuvo? Muy sencillos. Parece ser que generaba muchas dudas el hecho de que, bueno, fuera o estuviera orientado como contexto la Primera Guerra Mundial, ¿no? Parece ser que, bueno, no llamaba mucho la atención, que a lo mejor el público más joven a día de hoy, pues no entendería mucho la guerra, ¿no? No entendería mucho el motivo bélico, ¿no? Pero bueno, dicho esto, parece ser que, bueno, el desarrollo continuó, había otras ideas que sí eran atractivas, así que Patrick Sutherland, que fue el que tiró el proyecto dos veces, es decir, este proyecto podría no haber salido a la luz jamás, jamás de los jamases, al final, bueno, pues tomó la decisión de que, bueno, pues había otras cosas muy interesantes, como por ejemplo la evolución armamentística, ¿no? Lo que había antes y lo que hubo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Daros cuenta que los países, las grandes potencias, para ganar la guerra tuvieron que evolucionar armamentísticamente, en aviones, en armas, en pistolas, en lo que sea, ¿no? Tuvieron que evolucionar, ¿no? Y bueno, pues eso pues parece ser que llamó más la atención y bueno, pues hizo que el juego se siguiera desarrollando y pues, bueno, pues llegar hasta donde ha llegado hoy, que es a lanzarse el día 21 de octubre. Dicho esto, amigos, es una anécdota muy curiosa porque ya os digo que en pleno desarrollo pasó de no estar a estar. Y es una línea muy fina, es una línea que si la cruzas se puede quedar un juego en la palestra, un juego tan interesante y de hecho un juego que es el más esperado de este año. Así que dicho esto, amigos, lo dejamos como anécdota, una anécdota, unas cosas de desarrollo, cosas que tienen las grandes compañías, ¿no? De ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora te mareo, ahora sí, ahora te mareo, ahora no te mareo, ahora te mareo, ahora no te mareo. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, pero bueno, bueno, contadlo, es bueno saberlo para que sepamos un poquito más lo que pasa dentro de las compañías y de los desarrollos que luego a nosotros tanto nos gusta jugar en las consolas, ordenadores, etcétera, etcétera. Un saludito, nos vemos en la siguiente, like, a suscribirse y ya sabéis que las mejores noticias y los mejores gameplays están en mi canal. ¡Hala, a seguir! ¡Con Dios! I want the attraction when I'm at the club. I want you to want me, 'cause I want your love.